Hola compañeros docentes, mi nombre es Miguel Fernando López, docente de Física y Matemáticas del Colegio Argelia, y a continuación les voy a explicar de una forma sencilla cómo organizar su Classroom. Para organizar nuestro Classroom ingresamos a Trabajo de Clase. Aquí podemos observar que ninguno de los títulos tiene la numeración de la guía. Es importante tenerlos, ya que así nuestros estudiantes pueden observar con mayor claridad la guía que deben de realizar en cuanto a sus trabajos de aplicación. Entonces, tenemos un documento en Word previamente diligenciado donde tenga tema, material y tarea. Entonces, vamos a crear un tema, guía 8, el título del número de guía, y se llama Figuras Geométricas Tridimensionales. Vamos a Classroom, le damos crear y decimos un tema. Entonces, Control C y Control V y añadir. Ya tenemos nuestro tema, que es la guía 8. Nuestros estudiantes lo pueden observar más fácilmente. Y buscamos el que corresponde a esa guía 8, que es estas evidencias de la semana 8. Entonces lo podemos arrastrar, seleccionamos con clic izquierdo y lo arrastramos y lo dejamos donde queremos. Importante esto, como es una tarea de aplicación, pues miremos la tarea, control C y control V, a trabajo de aplicación guía 8. Aquí deben de apuntar los trabajos de aplicación de la guía 8. Entonces, en los punticos laterales derechos damos clic y damos editar y copiamos y pegamos. Trabajo de aplicación guía 8 es nuestro título inicial, para que sepan que aquí nuestros estudiantes deben de apuntar los trabajos, y le damos guardar. Vamos a crear ahora un material, damos crear material, vamos al documento en Word y copiamos y pegamos lo de material, control C y vamos control V. Dice guía 8 y video de clase en nuestro título. Importante tener esa guía adjunta. Damos a añadir archivo, lo buscamos en el computador y le damos subir, dando clic aquí, guía 8, abrir, y ahí carga el documento. Y después de realizar nuestra clase, copiamos y pegamos el enlace del Drive de la grabación, para que con esto nuestros estudiantes que no pudieron ingresar a la clase puedan después observar el video y realizar de una forma más fácil y sencilla el trabajo de aplicación. Lo seleccionamos y lo arrastramos y lo dejamos debajo de guía 8. Entonces queda el título de guía 8, el material y el enlace del video y el trabajo de aplicación. Asimismo, si quieren organizarlo de semana de refuerzo, lo que ustedes deseen organizar de esta forma, con número de guía, importante, para que nuestro Classroom quede de la siguiente forma. Trabajo de clase, entonces tenemos un examen final, el link del examen final y la grabación de aplicación de la prueba. Si queremos trabajar grupos cooperativos, tenemos nuestro enlace de Zoom para trabajar grupos cooperativos, el refuerzo, un libro. Importante que con estos enlaces de las clases grabadas de refuerzo, dice aquí encontrarán los enlaces de las clases de refuerzo grabadas, con estos que ellos se preparan después un poco más para presentar el examen. Y asimismo la guía, trabajo guía 10 cuarto periodo, el título, guía 10 y el video, los links de la clase grabada y el trabajo de aplicación de guía 10. Y asimismo con la guía 9 cuarto periodo, guía 8, guía 7 tercer periodo, y así sucesivamente. Les digo, compañeros docentes, que el Classroom me ha facilitado a mí el trabajo, ya que gracias a nuestro correo institucional y Alianza Educativa, nosotros matriculamos a nuestros estudiantes en nuestros cursos específicos. También en el tablón de clase y el Classroom del grado específico, nosotros podemos poner los enlaces para que nuestros estudiantes ingresen a cada una de las clases en los horarios específicos. Por otro lado, dentro del tablón, en trabajo de clase, nosotros podemos proponer y adjuntar nuestras guías de trabajo, numerarlas, ordenarlas, y también podemos dejar los enlaces de grabación de las clases ya trabajadas con ellos en los tiempos sincrónicos.
Por otro lado, podemos también observar, calificar, verificar las fechas de entrega en tiempo real de cada uno de sus trabajos o tareas de trabajos de aplicación de las guías que nosotros realizamos y abordamos con nuestros estudiantes. Por otro lado, es importante porque solamente con dar un clic nosotros descargamos un archivo en Excel donde podemos organizar las notas de todos los trabajos entregados de aplicación y podemos tener ese archivo para subirlo a la plataforma de Saberes. Además, también podemos enviarles a sus correos las notas que llevan en tiempo real y tanto a los grupos de WhatsApp. Por eso, compañeros docentes, les digo que Classroom me ha facilitado el trabajo durante todo este tiempo de enseñar en casa. Enseña desde casa. Potencia tus habilidades en el mundo digital.